Buenos días, Egunón, Bodía. Muchas gracias, Concha, Diego. Bueno, en realidad tenía que estar aquí mi jefa Isabel Blanco, la directora de las bibliotecas municipales de Coruña, pero desafortunadamente no, no ha podido asistir y, y me ha mandado a mí. Con lo cual, bueno, pues aquí estamos, pero en realidad como es un proyecto a tres bandas, espero, espero poder aportaros información sobre lo que estamos haciendo, que en realidad tampoco es una foto fija que venga a enseñar aquí, ¿no? sino que sería el fotograma de una película un poquito más compleja y que seguramente haya arrancado pues, en las jornadas de 2017 ya y ha cobrado un gran impulso también en las jornadas de Medialab del 8 de noviembre, en las que participó también la directora de las bibliotecas municipales, que es Isabel Blanco. El, el proyecto que os vengo a presentar es, tiene ese nombre, Aira, ¿vale? Lo definimos como un proyecto de innovación bibliotecaria y de participación ciudadana. Conceptos que ya, ya han aparecido en la, en la ponencia inaugural de Mat Participación, innovación y, y proyecto. ¿Y por qué este nombre? No? ¿Por qué elegimos el nombre de Aira? Pues para nosotros es un nombre evocador. Somos una, somos una red de bibliotecas municipales. Llevamos 28 años implantadas ya en la ciudad de Coruña. La biblioteca a la que yo represento, vamos, la que yo dirijo, pues tiene ya una reputación en el barrio pues como muy consolidada y es cierto que desde el ámbito municipal nos apetecía también un nombre evocador para definir el proyecto y en este caso para que entendáis a Eira tendríamos que teletransportarnos al rural gallego y cómo se organizan y se configuran las casas que son agrupaciones así de cinco o seis casitas, ¿no? con una parte frontal, normalmente en cemento o en campo, y es donde los vecinos hablan, donde quedan cuando hay que recoger el maíz, cuando un tractor se estropea, pues se ponen de acuerdo para arreglarlo, donde se conversa sobre las cosas que van pasando en el lugar, en la parroquia, y donde todo el mundo se pone un poquito de acuerdo pues, para colaborar y para avanzar como comunidad. Entonces nos gustó extrapolar el concepto. Además, lo bonito es que surgió como producto también de, entre todos, ver qué nombre le atribuíamos al proyecto, porque nos parecía importante también que el proyecto tuviese un nombre, una designación concreta, ya que es una oferta complementaria a lo que son los servicios de la, de la Biblioteca Municipal. Entonces, de ahí el, el nombre de Aira. El proyecto hay que ubicarlo en la Biblioteca Sagrada Familia. Como os digo, llevamos 28 años en este barrio. Eh, ayer estaba dando un paseo por San Sebastián. Estamos en este edificio maravilloso, que me parece que son 30.000 metros cuadrados. Y bueno, yo vengo seguramente de uno de los barrios más cañeros de, de Sagrada Familia. Seguro que hay otra donosti diferente a la que a la que he visitado ayer, al Paseo de la Concha, a toda la zona del centro, a la maravillosa Biblioteca Municipal Central que tenéis al lado de la playa y es estupenda. Y, y he visto una Donosti maravillosa, como siempre. Pero seguramente haya otra más lejos del mar, más plural, más diversa, eh, con menos turistas, muy viva. y seguramente también pues como pasa en el caso del barrio de Sagrada Familia pues pues más cañera, ¿no? El barrio de Sagrada Familia tenéis que concebirlo como un espacio con un área de influencia de unos 22.000 habitantes que fue quedó atravesado como por cuatro avenidas o por cuatro rondas que son arterias de movilidad de la ciudad, pero a medida que se fueron desarrollando esas rondas, pues lo que pasó fue que el barrio fue hacia adentro quedándose cada vez implosionando, sin tener desarrollo urbanístico, sin tener zonas verdes, calles estrechas, la población fue envejeciendo y sus hijos cuando mejoraban se iban del barrio, zona de trapicheo de drogas. ¿Qué es lo que pasa cuando estos barrios se van vaciando? Pues bueno, que con el boom de los primeros 2000 de la, de la inmigración, pues el barrio de repente fue cobrando un colorido muy rico, muy enriquecedor y muy diverso, pero bueno, el diagnóstico actual sería que tenemos un barrio con muchas personas mayores, con muy escasa movilidad, movilidad, con muy escasos servicios públicos, no hay líneas de transporte, no hay cajeros automáticos ni bancos. Creo que esto es un, un ejemplo bastante esclarecedor ¿no? de, de lo que puede ser ese barrio, insisto, ¿no? con, con un área de influencia de unos 22.000 habitantes. La biblioteca tiene 16.000 socios, la de Sagrada Familia. <coughs> no hay, vamos, hay negocios chinos, hay cafeterías, pero siempre tienes que salir del barrio si quieres buscar un servicio un poquito más allá. A pesar de que los impuestos que pagan los vecinos son, son los mismos. Con lo cual estamos en un barrio cañero, estamos en un barrio muy diverso y a su vez pues en un barrio muy rico y con mucho potencial en lo que tiene que ver lo que pueden aportar pues una sociedad o una comunidad tan diversa. Entonces es por eso por lo que también se toma la decisión de, de implantar este proyecto de una manera muy concreta en un territorio. Para desarrollar este proyecto, eh, el modelo en el que nos basamos pues, es en el aprendizaje colaborativo. Aprendizajes colaborativos, como, como ya vamos viendo y seguiremos viendo, me imagino, a lo largo de la jornada, pues se pueden plantear de muchísimas formas. ¿no? La nuestra se basa en procesos como bien podéis leer aquí, donde, donde grupos de personas pues, van a compartir experiencias y conocimientos. La, la palabra experiencia ha vuelto a salir y, y creo que seguirá saliendo porque en realidad toda esa comunidad lo que queremos es que se encuentre en la biblioteca y que a partir del intercambio de sus experiencias pues puedan desarrollar objetivos comunes. Que es un proyecto social el que, el que os vengo a enseñar ahora y un proyecto en marcha, también todavía tampoco está terminado y, ojalá no termine nunca quiero decir que sea permanente que se vaya renovando ¿no? porque innovación y renovación probablemente sean conceptos un poquitín indisolubles lo que queremos hacer también a, a partir de este proyecto de este modelo de aprendizaje es eso ¿no? que que las personas adquieran un mayor protagonismo como se, como venimos hablando ya desde el principio de la jornada y creemos que eso sí que va a ser una aportación de valor ¿no? para, para lo que es el desarrollo individual y comunitario La colaboración. Bueno, como os decía, no, no es una foto fija. Esto es el, el producto también de, de que las demandas fueron cambiando en la biblioteca en los últimos tiempos y la gente nos, nos venía a pedir cosas que a nosotros no dejaban de sorprendernos. Entonces. Yo comentaba que a veces, igual por exceso de empatía, si me pongo a hablar con un chino se me empiezan a rasgar los ojos y, y si me pongo a hablar con un judío ortodoxo me salen trenzas como a y Allen en cilic y, y de alguna manera, no sé por qué, la gente llega y siempre me fascina con, y me envuelve con, con muchas de las cosas que me cuentan. Hombre, no siempre, pero en muchísimas ocasiones y cuando vienen a la biblioteca, quizás por el valor percibido, ¿no?, pues me cuentan cosas que, que realmente sí que, que me generan curiosidad, entusiasmo y, y ganas de colaborar con ellos, ¿no? sobre todo en los últimos tiempos, porque muchas de las propuestas que nos han hecho son siempre en clave relacional. ¿no? Pues, pues que venga un comisario artístico que quiera trabajar el tema de la memoria a través de la fotografía, de conferencias con sociólogos, como Coruña fue un puerto de la emigración de Galicia. Y como ahora mismo pues, es un puerto de entrada de transatlánticos y el puerto de entrada pues, son estos barrios, ¿no? como, eh, como el que habitamos, y que hagamos una reflexión compartida sobre ellos, sociólogos, bibliotecarios, artistas. Claro, pues a mí viene alguien y me dice eso y realmente pues tengo que reconocer que, que me apunto a un bombardeo, que le digo que adelante, desarrollamos esas propuestas, luego cobran trascendencia incluso en el ámbito político, tenemos un acto que de repente me veo con el alcalde inaugurando la exposición, todo el barrio por allí, y veo que la Biblia cobra una dinámica social, aportando cosas nuevas mucho más allá de la colección y mucho más allá de las actividades de animación lectora, que vemos que sí que tienen por un lado un impacto en, en la comunidad en el barrio y luego por otro lado una relevancia y una visibilidad más allá del barrio como pueden ser los medios de comunicación, como entonces de repente ves que el barrio existe y ese barrio cañero del que os hablaba hace un rato ha otro valor como un espacio mmm, en el que existe un núcleo de acción cultural ¿no? que intenta mmm, que las cosas que pasan allí adquieran relevancia en cuanto a su transformación social ¿no? y una reflexión interna sobre las cosas que le pasan a las personas del barrio. Entonces, por ello, por todas estas cuestiones, pues como os decía, en ese proyecto eh, en clave de colaboración sobre arte y sociología, pues contactamos con la Facultad de Sociología, Los vecinos cada vez nos exigen más propuestas en las que nosotros seamos más facilitadores que promotores ¿no? de, nuestras, de nuestras propuestas y a partir de ahí pues van surgiendo alianzas en esta colaboración, como también es la Facultad de Ciencias de la Salud, porque en Coruña además la decana, Adriana Ávila, es una mujer también muy posicionada en laboratorios ciudadanos y en Gecolab, también trabaja en Mediala Prado. Y vamos, ha colaborado y es una mujer también que nos va asesorando, también ilustrando mucho en, en, a partir de sus experiencias. Y como no, pues la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que surge también, bueno, nosotros llevamos muchísimos años colaborando con la, con la Fundación, la Fundación con nosotros, pero sí es verdad que yo creo que el 8 de noviembre, la jornada de las bibliotecas como, como plataformas para, para la innovación, lo que surge en Media Lab. Pues sí que es un hito, otro hito, ¿no? para, que, para que tanto la Biblioteca como la Facultad de Ciencias de la Salud como la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, pues de alguna manera más nuestra intención ante todas estas cuestiones que pasan en la biblioteca, pues nos pongamos de acuerdo pues para avanzar en el desarrollo de este proyecto, donde la principal impulsora, por supuesto, es la, la directora de las, de las bibliotecas municipales. Entonces, a partir de ahí, establecemos estas alianzas. Universidad, dos facultades, la fundación y por supuesto los vecinos. Es verdad que nosotros de alguna manera no, estábamos, no estamos en el diagrama. Nos planteamos incorporarnos, pero sí es cierto que de alguna manera la biblioteca no es que lidere el desarrollo del proyecto, pero sí que es la impulsora, sí que es la plataforma. Vale, la concepción es esa. Y si sí queremos que el sentido del proyecto... Debe estar adecuado al contexto, ¿no? Y, y por ahí sí que vamos orientando este sentido hacia, hacia lo que es la lectura, ¿vale? El tema de la lectura, el tema de la edición, el tema de la transmisión oral, y por ello a partir de ahí son las pautas que damos a los agentes que creemos que pueden colaborar, y, y de alguna manera pues somos quienes le atribuimos un sentido a, a lo que queremos que pase en nuestro espacio porque sí queremos que el usuario ve la biblioteca como un espacio de acceso a la información, a la lectura y, y donde adquirir conocimiento. Entonces, bueno, hacemos esa, esa propuesta, la vamos configurando eh, y nos proponemos crear un espacio para, como veis aquí, para facilitar el desarrollo de la comunidad. Y sobre todo para facilitar al vecindario el, el aprendizaje, ¿no? y a través del intercambio de ideas. No supeditamos el proyecto tampoco a la, a la tecnología, porque bueno, no sé en vuestros casos, en el nuestro, la, cuando la administración pilla el avance tecnológico de la sociedad, la sociedad ya va por delante, ¿no? y entonces eso era algo que nos preocupaba. que La orientación, como os decía, hacia la lectura, como un mecanismo de, de aprendizaje básico, ¿no? para, para en su interioración adquirir conocimiento, nos parecía un referente que le daba sentido al proyecto. ¿no? Y por eso también trabajamos y lo valoramos mucho previamente con la Fundación cuando decidimos diseñar la manera de hacerlo. ¿Cómo lo diseñamos? Pues bueno, mirad. Lo primero fue coger un papel de estraza muy grande yo y la compañera responsable técnico, extenderlo en el despacho de la biblioteca y empezar a dibujar. Un poquito de design thinking, ¿no?, que se dice ahora. En vez de en una clave lineal y estructural, pues dibujamos el proyecto, fuimos viendo como una cosmogonía en la que iban apareciendo así cosas, en un pequeño universo, ¿no? Y de todo eso tratamos de, de darle una forma que, que era la que nos llevaba, ¿no?, eh, sobre todo a los aspectos relacionados con la lectura, con los vecinos y con los agentes colaboradores. A partir de ahí todo esto lo, lo incorporamos al, a la ficha del proyecto que queremos hacer y la directora pues también nos permite avanzar. También hay que tener en cuenta que hasta el pasado domingo la, la configuración del gobierno municipal ayudó, contribuyó. El hecho de tener una concejalía de participación e innovación ciudadana el hecho de que los presupuestos participativos, pues el eje de información fuesen las bibliotecas municipales, pues también fomentan de alguna manera que conceptos como innovación y participación pasen a formar parte intrínsecamente ¿no? de, de lo que es la visión de la biblioteca hasta este momento. El futuro pues es impredecible, pero desde luego contribuyó mucho. Incluso el hecho de que se ponga un millón de euros a disposición del ciudadano para... Para diseñar los presupuestos participativos y cinco proyectos estaban vinculados a bibliotecas por parte del propio ciudadano, por parte del propio usuario. Entonces, todos estos acicates, pues bueno, nos impulsan a cambiar el chip, ver nuestro papel facilitador y tirar un poco pues por esos derroteros. ¿Y dónde creemos que está a partir de ahí la innovación? Pues mirad. Si esperábamos por el espacio por la ficha de edificación, por la aprobación del presupuesto, por, por toda la parte de gestión. Creíamos que, de alguna manera, nunca íbamos a llegar, mmm, como os decía hace un momento, a lo que el usuario quería o podía pretender, porque normalmente, y en una sociedad tan líquida como la que tenemos ahora, hacer planes a 5, 10, 15 o 20 años es un poco absurdo. Entonces, lo que nos interesaba en primera instancia era conocer un poco la, la experiencia del usuario en la propia biblioteca, y anteponerla al diseño del espacio. No queríamos tener un continente y dotarlo de contenido para el usuario, desde nuestra óptica, sino saber cuáles eran las expectativas del usuario sobre la biblioteca en cuanto tal y sobre la biblioteca en cuanto a lo que podría ser. Entonces, para nosotros, la, la parte realmente innovadora es la, anteponer la investigación participativa, en el contexto de nuestras bibliotecas, a lo que es la creación de un servicio. Y a partir de ahí... A partir de esa investigación participativa obtener un resultado, un producto con el que podríamos crear el espacio, ¿eh? y ponerlo a funcionar. En realidad, nosotros estamos ahora mismo en la fase 1 e iniciando la fase 2 e foi realmente bajo nuestro punto de vista todo un acierto algo que no habíamos hecho nunca y que nos aportou un montón de cosas por parte do usuario sobre como nos ven porque a veces no sé que os parece pero nos obsesionamos nos obsesionamos mucho con nuestra imagen queremos ser el referente queremos ser el motor educativo que, pero no nos preocupamos demasiado de nuestra reputación de como nos ven y a mí eso era algo que sí que me parecía fundamental tener en cuenta ¿no? Cómo nos ven los usuarios Seguro que muchas de las personas que estáis aquí conocéis el cuento de siete ratones ciegos. Y, y bueno, pues un poco esa era la filosofía sobre la que queríamos trabajar era esa moraleja ratoneja, ¿no? de, que, de que entre todos no conseguimos ver el elefante y no solamente la pata, la trompa, la cola. Y a partir de ahí no queríamos darles un trozo del elefante, sino que queríamos conocer todas esas visiones para poder dar algo nuevo. Y si no algo nuevo, desde luego, trabajar de una manera innovadora a partir de ese proceso participativo en el que el usuario es el protagonista del diseño del servicio público. Para hacer esto, como visteis antes, uno de los colaboradores fue la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Entonces, la manera de articular el trabajo con ellos, con, con Luis González y Javier Fierro, fundamentalmente, pues... Consistió en que ellos nos solicitaron una información, un mapeo del territorio para tener un conocimiento de cómo, de cómo se estructuraba a nivel demográfico, las personas que vivían en él, cuál era el plan de bibliotecas de Coruña que tenemos, cuál era nuestra planificación estratégica. Le aportamos toda esa información, cómo se organizaba la ciudad en distritos y ellos a partir de ahí elaboraron un diagnóstico, un diagnóstico sobre todo en clave demográfica y lo que la propuesta que se nos hace y que nosotros además consideramos interesante y, y coincidimos es articular la, la oferta del nuevo espacio a partir de ese estudio del, del territorio sobre cuatro focos o sectores de población por un lado los jóvenes por otro lado las personas migrantes aunque aquí es mejor decir nuevos coruñeses porque también están sus hijos las personas mayores, porque como os decía, en el barrio hay muchísima gente mayor que se ha ido quedando cuando sus hijos se han ido hacia otros distritos, pues con más servicios. Y luego una franja muy potente en bibliotecas públicas y en las bibliotecas municipales de Coruña mucho, que es esa franja de 50-65 años que nos aportan muchísimo, que, que vienen mucho a la biblioteca, que acuden a nuestras actividades y que tienen muchas ganas también de, de poner su, su granito de arena en lo que es el en lo que es las cosas que, que van pasando allí, ¿no? Eh, sí debo deciros que bueno, el, el caso de los migrantes surge porque hay unas demandas muy puntuales por su parte. Nosotros tenemos clase de español para personas extranjeras y son unas cinco en el conjunto de las sesiones del año pues asisten unas 5000, bueno, tenemos unas 5000 visitas, no voy a decir personas porque ya sabéis que no es lo mismo, pero normalmente es el cómputo que tenemos en todas las sesiones, unas 20 personas por sesión. Y bueno, y nos vienen a pedir muchísima información a nivel curricular, a nivel de trámites de hacienda y demás. Entonces, aunque es un grupo que se integran entre los otros, por supuesto, en la comunidad, sí tienen unas necesidades puntuales que era, no tenía sentido tampoco obviar. Por eso se incorporan como uno de los grupos o segmentos sobre los que queremos diseñar la oferta complementaria de AIRA. ¿Cómo lo trabajamos? Pues bueno. A partir de estos segmentos, lo que nos, lo que nos da la, la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez es definir una propuesta de valor. ¿no? Y la propuesta de valor pasa, por un lado, pues por lo que es el nombre del proyecto, eh, que tenga una identidad, que tenga un significado más allá de la biblioteca, y por supuesto que dé una oferta complementaria a, a lo que ya tenemos. ¿no? Eh, que sea algo diferente, que, que la gente tenga una percepción propia de, de un nuevo servicio y de, las, y de las cosas que puede encontrar en él. Entonces, para ello se nos propone esa segmentación ¿eh? en cuatro grupos focales. Eh, hay quien dice nichos, pero no es una palabra que me gusta demasiado. Me suena un poco macabra. Aunque bueno, a ver, aquí el que más y el que menos ya hemos escuchado. La propuesta de valor, sabéis que viene el método Canvas, ¿vale? Hacemos un design thinking porque, bueno, hay vida más allá del DAFO. Y, pero sí es verdad que la propuesta de valor, eh, los conceptos que maneja en ocasiones, pues sobre todo van a eso, ¿no? A, a definir un proyecto, a definir un servicio a partir de una designación y a significarlo a partir de los servicios que se dan en él. Y nosotros lo hacemos a través de esta segmentación. Entonces... Vuelven las flechas, como ya, como ya estaban también en la presentación de Matt. Y bueno, perdonad porque aquí en el caso de los, de los adultos en realidad donde pone crear tendría que poner enriquecerse. Y digamos que la propuesta de valor sobre estos segmentos van sobre lo que ellos pueden obtener y sobre lo que ellos pueden aportar. A partir de aquí, lo que hace la... Lo que nos propone la Fundación, además del estudio del mapeo, es que busquemos usuarios en la propia biblioteca para que hagan ellos un aterrizaje y un estudio de todos estos segmentos de usuarios para que ellos le den esa visión de, que tienen de la biblioteca e de lo que aporta a la comunidad y de lo que podría aportar en su lista de deseos. Hace un aterrizaje de dos días, nosotros buscamos unos 40 usuarios de la biblioteca articulados en, en estos grupos focales, representantes de estos cuatro colectivos, y bueno, en dos jornadas muy intensas, Que además, pues también de alguna manera mmm, adquieren relevancia y visibilidad a nivel de ciudad, porque también volvemos a contar con la presencia del alcalde, porque estos procesos participativos también, como os decía, eran claves para el anterior gobierno municipal. Más una, si no con tanto reflejo en el resultado, si un poco en lo que el ciudadano debería, aquello sobre lo que el ciudadano debería reflexionar, ¿no? la participación social y la participación en todo lo que tiene que ver el avance de la ciudad, y bueno, pues esa relevancia también nos da de nuevo una visibilidad, y ya solamente eso para nosotros, que se vea que Sagrada Familia es un barrio, que aparte de ser un barrio muy cañero, es un barrio en el que pasan cosas culturales, gracias a su riqueza, y aquí hay una ciudad más allá del mar, con muchísimo colorido y y donde nadie va a llegar nunca en Booking ni en Airbnb ni ni muchísimo menos, ¿no? Pero pero que es donde hay mayor densidad de población, pues bueno, pues tener esos apoyos y visibilizar desde esa óptica nuestro barrio para nosotros es algo muy importante. Y también muy satisfactorio, porque creemos que nuestros usuarios se lo merecen un montón. Tenemos unos usuarios muy gratos y valoran muchísimo el servicio. Porque, como os decía, pues los servicios públicos que hay son prácticamente inexistentes en el barrio. y los recursos de nuestros usuarios son también muy escasos. Entonces establecemos estos cuatro grupos para hacer ese estudio. Y bueno, el resultado fue interesante. Los jóvenes. Pues nos dijeron muchas cosas que algunas podíamos intuir, pero otras probablemente tampoco. Hay alguna que sale, que, que no figura en estos bocatas, que bueno, que os, os invito a leer, porque probablemente esta visión no sea exclusiva de los, de los jóvenes del barrio de Sagrada Familia. Pero había una muy chula que nos sale aquí, que decía, bueno, yo recuerdo ir de pequeño a las visitas escolares, pero... Había unas chicas muy aburridas que nos decían cómo ordenaban los libros, qué tipos de libros había, los colores de las edades. Y, y bueno, me, tengo la impresión de que se lo pasaba mejor yendo a ver a los bomberos o la fábrica de la Coca-Cola, lo cual <laughs> me da mucha rabia. Pero sí que tenían como una percepción de, de cariño y de afecto y, y de cuidado, no pero que lo que contábamos era aburrido, no no cubría las expectativas de ellos de... un pouco, no sei sé si se ora se habla tanto de de gamificación, ¿no? Pero de encontrar como un espacio que no fuese tan formal y tan rígido en cuanto a su estructura y cómo organizamos las cosas, ¿no? Sino de lo que puede pasar allí. Eso quizás te, tienen la percepción de que de que no les llegaba. Por otro lado, con su experiencia a medio plazo, si sí es verdad que redescubría la biblioteca, ¿no? Como decía algún chaval que se creía que era un espacio intelectual ahí gafapasta. <laughs> Pero bueno, luego veía que podía ser un espacio de ligoteo y con mucho meneo y, y desarrollando acciones de, de muy diverso tipo, pues vinculadas a la robótica, a un pensatorio de filosofía, al español para extranjeros o sobre todo esa proximidad que tenemos en la Biblioteca de Sagrada Familia después de 28 años con los usuarios, ¿no? que, que hay gente que venía de niño y ahora ya viene con sus hijos. Eso también le, da, le aporta muchísimo valor también al sentido de la biblioteca en el barrio. Con lo cual, bueno, los jóvenes por un lado hacían esas reflexiones y por otro lado nos iban pidiendo. cosas, ¿no? Eh, muchas cosas relacionadas con la fotografía, con el audiovisual, con la edición, ¿no? Con lo cual, bueno, después de visitar las magníficas instalaciones ayer por aquí y, y ver que hay un croma, ver todo lo que hay arriba en, en cuanto a, En cuanto a trabajar con los ordenadores, el tema de la edición del vídeo, el tema de la edición de la fotografía, ya nos permitía ver que de alguna manera coincidíamos en cómo debíamos de diseñar el, en cómo de diseñar el nuevo espacio, ¿no? sobre todo con, con la zona dedicada a los jóvenes. Los adultos, esta franca de 50-65 años, pues bueno, eh, creo que tenemos una beta con ellos muy potente en las bibliotecas. Muy potentes hai mucha gente ahora que, que está tamén en situación ere digamos que usa mucho la biblioteca que lee mucho que quieren formarse que quieren aprender cosas nuevas cosas que no pudieron aprender hasta ahora e sobre todo que quieren aportar quieren aportar su conocimiento ou queren ponerlo en valor <coughs> tienen moita disposición para actuar voluntariamente en determinados casos lo cual a nosotros pues tamén non nos resulta estimulante eh, como veis por aí pues nos dicen que todo el mundo puede aportar Y después, sí es cierto que hay una reflexión muy potente aquí, no sé si os parece la de abajo, que dice que cuando vas a una ferretería te enseñan sobre el tornillo y para qué sirve, pero un usuario nos dijo que en la biblioteca no enseñamos a leer. Y claro, esto es un nudo gordiano, ¿eh? Porque. Claro, no enseñamos a leer. Entonces. ...para nosotros ver estas cosas... ...¿no?... ¿Cómo nos ven?... ...cuando tenemos 32.000 documentos... ...y no enseñamos a leer... ...bueno pues, pues... ...por dónde realmente... ...podemos tirar... ...para que sí tengan esa percepción... ...¿no?... ...pues a lo mejor los... ...los talleres de lectura... ...los talleres de escritura... ...¿cómo se pueden orientar... ...a través del conocimiento compartido... ...de muchos de los usuarios... ...¿no?... ...de, de esta franca... ...y nosotros como facilitadores... ...lo que le podemos aportar... ...esa zona emprendedora... ...que ellos quieren también... Nos parece, nos parece clave pues, para poder abordar en el nuevo espacio ¿no? los, los servicios que les podamos, les podamos dar. Y bueno, sobre todo, como veis, de la misma manera que los chavales, que los jóvenes, nos tiraba mucho hacia el camino de la edición, como presentar sus proyectos, encuadernarlos, trabajar la fotografía, pues aquí la gente quiere un espacio de encuentro, un espacio en el que ellos puedan aportar, ¿no? y esa sea su, la propuesta de valor de este segmento y a su vez pues esa aportación per se ya sería para ellos enriquecedor con lo cual por ahí sabemos que tendremos que derivar, ¿no? talleres muy vinculados a la lectura y en los que estos usuarios sean muy partícipes también. Los nuevos coruñeses, ¿no? que como os decía, a ver, quiero dejar muy claro que es un segmento transversal pero a su vez con necesidades propias, ¿no? Pues bueno, aquí, si cuando publiquemos el informe y tengáis acceso, hubo cosas realmente emocionantes. ¿no? Que haya gente en el barrio que diga que, que antes había vecinos que cruzaban la acera cuando pasaban y que desde que se ven en la biblioteca no cambiando acera, joder, pues eso nos llega. ¿no? Y esa sensación de espacio seguro y que una vez que atraviesan nuestros umbrales, pues los, los dignifica. pues tamén é algo que nos aporta moito e que é moi gratificante, pero non é suficiente que en a autocomplacencia, porque ellos tamén tienen unas necesidades e nos lo dicen. fijaos que aparece a palabra terapia, ¿no? Un sitio terapéutico Esto es algo que hemos abordado mucho con Adriana, con la Facultad de Ciencias de la Salud, porque neurociencia, lectura, biblioterapia, pues bueno, son palabras que empiezan a aparecer. El concepto ya no solo de biblioteca social, sino de biblioteca saludable, ¿vale? Pues lo vamos incorporando también en nuestra configuración de cómo debemos desarrollar las propuestas del nuevo espacio. Es un espacio de encuentro también para las personas que vienen de fuera, su punto de encuentro público, gratuito, cálido, agradable. ¿Eh? Espacio seguro. Y a partir de ahí, pues ellos sí que quieren desarrollar un poquito más las destrezas del idioma y sobre todo el tema de las asesorías, ¿no? ayudarlos un poquitín a asesorarlos en cuestiones tan básicas pues como una convalidación de estudios. Tuvimos una charla de un, de un vecino abogado que quería darla sobre convalidaciones. La sala se llenó. Y yo creo que incluso las preguntas de nuestros usuarios inmigrantes superaron las capacidades de este chico y porque tienen muchísimas necesidades en ese sentido. Hay gente muy formada por ahí invisible en la calle que, que nos sorprende cuando vienen a la biblioteca. Y, y bueno, consideramos que sí que debemos de asesorarles y apoyarles en todo lo que tiene que ver su integración ¿no? en, la, en la comunidad. Y por otro lado, pues que también vean que adquiere relevancia su conocimiento para que lo puedan trasladar porque ya forman parte de la comunidad. <coughs> Y bueno, los mayores. Uf, dicen por ahí que la, que la gran epidemia del siglo XXI en, en los entornos urbanos seguramente sea la depresión. ¿no? Las personas, la, la ciudad es un entorno a veces hostil, más para las personas mayores, como os decía, en un barrio que no tiene servicios de que favorezca la accesibilidad, el paseo, el encuentro. Y nosotros, pues bueno, encima de la biblioteca tenemos una residencia meular en la que muchas personas mayores, pues llegan allí al centro de día y lo que pasa es que se sumen en el sillón, no salen, no se comunican. Y nosotros desde la biblioteca sí que queremos favorecer esa capacidad de salir, de dar el paso, de llegar, de hablar con el bibliotecario. de que de pedir un libro, de pedir una temática, de de poder hablar, ¿no? De, de la biblioteca como un espacio que promueve la salud en cuanto que la gente sale, se mueve, se desplaza, habla con otras personas, comparte experiencias personales del barrio o sobre lo que ha leído y sobre todo eso sobre lo que queremos abundar con las personas mayores. Es un público que nos quiere mucho, nos quiere mucho, muchas de las personas que vienen viven solas. Nos no cuentan su vida. Si nos buscáis en Google tenemos unas críticas nefastas de los estudiantes por el ruido que hay en la biblioteca, porque además es gente que habla alto muchas veces. Nosotros también les hablamos alto y nos riñen mucho los estudiantes. Pero bueno, sí es verdad que nos valoran y nos aprecian mucho, como veis ahí. Y vemos determinadas actividades también vinculadas a la lectura para con ellos. Y una experiencia que llevamos dos, tres años desarrollando, que es el teatro leído, de verdad os lo recomiendo muchísimo, porque hacemos un montón de clubes de lectura, pero el, pero el teatro leído, desde luego, aporta mucho porque desarrollan habilidades sociales, tienen que adoptar un rol y a partir de ahí, pues... Pues desde luego sus habilidades sociales y hacer una escenificación delante de la familia de todo es súper estimulante y por ahí seguramente trabajemos los proyectos hacia los que desemboque Aira. ¿El tiempo que nos va a llevar? Pues mira, la investigación estamos en ello, ya estamos trabajando con edificación, la reforma de los locales. Ayer hice un montón de fotos aquí, por este edificio, a ver si podemos fusilar alguna idea chula. Y bueno, el concurso y obra ya lo tenemos en marcha. El diseño de las nuevas instalaciones tal vez tarde más de lo que nosotros quisiéramos, pero lo que es la puesta en funcionamiento, los contenidos, teniendo la marca, teniendo lo que la gente quiere, pues vamos a tratar de aportarlo también en espacios propios de la biblioteca o de la red, para, como os decía, pues a veces el proyecto no tenemos que supeditarlo necesariamente a un espacio, ¿vale? Sino una idea, a lo que os decía de ese design thinking, de trabajarlo, avanzarlo y, y poder llegar con él, sobre todo a los usuarios, y aprendiendo de sus experiencias con lo cual todas estas colaboraciones entre facultades, entre la fundación, entre los usuarios, lo que nos permite de alguna manera es como en un nuevo marco que es el de la biblioteca y el de nuestro discurso, pues adoptar estos discursos ajenos y esa percepción, pues obtener una visión renovadora e innovadora sobre lo que queremos y sobre hacia dónde queremos llegar. La biblioteca en el futuro que antes preguntaba Matt dentro de 40 años, yo lo que quiero que siga siendo es un espacio de encuentro, ¿no? Y yo creo que todos es lo que queremos, donde las personas se encuentren, aunque sea sentados mirando para su soporte, para tal, pero que pueda mirar por el rabillo del ojo a la otra persona, que pueda encontrarse con otros semejantes con las mismas inquietudes, y eso es lo que creo que hemos sido, que somos y y que seremos siempre, ¿no? Un, un espacio de encuentro, un espacio de confluencia y un espacio de aprendizaje colaborativo y, y de enriquecimiento social y personal. Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias.